¿Qué haces ahí, eh? Lo hice. Pero hace un momentito, ¿eh? ¿Que todavía no ha llegado el Rodrigo? Mira, capulo más grande. Yo no sé si ponerme a presentar esto yo sola. Ay, ¿por qué me escogería el Frank a presentarlo como pregonero? Pues la vergüenza que me da todo hecho y lo poco que a mí me gusta subir un escenario con un micro. Bueno, ¿qué digo yo? Que si este no viene, yo tendré que montarlo de mientras, ¿no? Porque os tendré que entretener. ¿Y ahora qué cuento? Bueno, voy a hablar del pregonero, ¿no? Hay que ver un montón de años que hace que yo conozco al Frank y la de vuelta que da la vida, que me iba a decir a mí que yo iba a acabar teniendo la suerte de participar en un pregón de la Plaza Vieja de Carnaval y que me dijo que presenta a un amigo mío, porque carnavales con él también me pega un poco. Y a mí no te recuerdo que hemos comprado Prado en la esquina de los Arcos, del día de la Pintada, de la Tamborra, del año que fui dama, que claro, como coincidí con la Lili, que ya por aquel entonces eran novios, cuando tenía el tío siempre la madre bien atendía. Y no se perdió nada, nos acompañó a todos los actos. Pero si hay algún momento que a mí me guste de lo que vivo con el Frank Carnavales, es el día de la cabalgata a la hora de los premios. Que me gusta ir a buscarlo y coger y quitarle una parte de su disfraz y colocármela yo. Y que luego se vuelva loco queriéndome la quitar a ellos sin querérsela dar. Yo creo que no tiene ningún disfraz completo por culpa mía, menos el año de las tartas. Claro, como a él siempre le ha gustado mucho un tajo de pintura, de carroza, y de participar en ese tajo, como yo hice una tarta de 7 pisos y la metió en la misma plazoleta que yo 12. Y como no me la podía quitar, me iba arrancando los lagacitos. Ratos de cante, cuando nos ponemos a cantar un paso doble, una presentación o lo que sea. Mira, que le gusta sacar una segunda versión de la letra, pero que encima te tiene que dejar de reír, porque es que el tío tiene arte y la acaba rimando todo. Y el único año que yo le he visto faltar a la cita fue el año que nació su hija, pero que solamente de presencia, porque yo cogí y me hice un piojo como el que él tiene, con dos ruedas, con un muñeco, y le puse esta caleta. Y como, y tiene foto, la queda con el Frank medio sipiona. Y como lo usaba de menos, al día siguiente cogí y me lo metí en la maleta. Uy, chiquillo. ¡Popó! ¿Ahora? ¿Tú qué estabas haciendo? ¿Tú qué estabas haciendo? No me digas que estaba presentando sin mí. ¿Qué le gusta un protagonismo a esta niña? Pues claro, yo ya he hecho mi parte. ¿Tú dónde estabas? Anda, no, prepárate, que el tiene que ir atrás de los nervios. Que es que cuando coge el micro también le gusta contarse algún chistecito. Anda, déjate ya de tanta charlita y vamos ya a presentar pregonero, anda. ¿Lo has subido, eh? Pues sí, yo he contado mi parte ya de todo, ¿verdad? No me digas, pero ¿tú lo has contado todo? No. ¿Tú has dicho que en verdad finalmente de comer? Pues claro, vamos. La gente, vamos a empezar que ya te llevo 25 años esperando que veo. Anda, ponte a prepararte. 25 años. ¿Estás preparado? ¡Oh! 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 ¡El cuerpo muerto! Ya, ¿qué estás haciendo? Yo nada. Que dicen que el pregón va a ver 1800 y entonces me estoy comportando como una doncella. Esta es el que es actriz, a ver. Yo calentando la movida, por si hace falta cantar aquí en un paso doble o algo, que a mí me encanta esto del carnaval. Este es que es comparsista que voy a cantar falla y que va a pasar. Oh. Es que... Anda, pero bueno. ¡Ay! ¡Coja la maquetita ahí, vámonos! ¡Ay, qué bien! ¡Ay, qué bien! ¡Venga, hombre! ¡Que esta gente está esperando! Bueno, ¡cállate una paquetita, hija! ¡Ay, mi Fran! ¿Cómo estás? De los nervios estás fatal. ¡Qué montón de gente hay pa' escucharlo pregonar! ¡Clan, clan, clan!
nuestro amigo Fran. Contigo hasta el día en que tú quieras. ¡Viva el barrio!
llena de orgullo este carnaval. Y resulta que este año de pregonero de la gira más antigua de mi ciudad. Este barrio con sus patios de vecinos, los lleguitos de verano pintados de gas. ¿Cómo se puede comprobar un balconcito para un sueño marinero? Marinero, hay barrio de mi corazón, me llenas de satisfacción. Que este año sea tu pregonero, pregonero. Y este rincón, dime que tiene este rincón. Que la mañana me parió, me tiene enamorado. Permítanme que Dolores, gran amiga de mi madre y amante de esta fiesta,
hoy tengo un pequeño homenaje hacia ella. Gloria va por ti. Pero también, me acuerdo de una compañera cabalgata. Pero también me acuerdo de una compañera cabalgata en la agrupación familiar La Bombona, que llevaba Manolita del Cariño. Que son las espumas, que es mi agrupación, la que me han enseñado a disfrutar de la gran cabalgata y donde tengo muy buenos amigos y muy buenos recuerdos. Pero esta locura no termina aquí. También me acuerdo cuando salí en la comparsa La Chacota, que me llamó mi amigo Pedroza. ¿Está Pedroza? No lo veo. Pedroza, ¿quién nos iba a decir a nosotros dos que yo iba a pregonar el pregón de la Plaza Vieja? Y tú el pregonero del carnaval de Chipiona. Un aplauso a mi amigo Pedroza. Grande, eres grande. En la que pisé las tablas del Teatro Falla. Que quien me iba a... Y me maquilló Carmen Otero. Quien me iba a decir que yo me iba a casar con su hija Liliana. Que si más carnavalera es la madre, más carnavalera es la hija. Esto es carnaval por castigo, señores. Pero también... Mi pasión por esta fiesta es el mundo de la carrocería. El crear con mis manos cosas y despejar la mente un rato de los problemas de la vida. Señores, vamos a cantar Salvar. Thank you.
barrio de mis estreteras. Ay, mi barrio marinero. Dejadme que yo te pueda decirte de ver al curso que yo te quiero. Flor nada de este pueblo, de Chipiona de quinta esencia, rincón de rancios arbolejos por tu embrujo y tu nobleza, de casa blanca de cal, o mi de área bodega, de calles bañadas de sal donde te conducen al mar, donde te abren sus compuertas, pregones que se perdieron, suenan por las cuatro esquinas. ¡Ay, qué estampa más divina! Hierbabuena para el cuchero, aceitunitas moras, macetas de perejil con unas papitas aliñadas. Guisos típicos del pueblo, tan antiguos como el mar. Algunos ya se perdieron y otros se siguen haciendo como las comiditas con fringar. Personajes del ayer, como el Calandria, el Leoncito, el Mahogo o el Panfué. ¿Quién no escuchó alguna vez los mandamientos del Busquillo? Personajes entrañables que hacen la historia de un pueblo. Mariquilla la Cañeja o Antonio el Pirilla de los no del saluteño. Qué gran mujer fue la Cádiz. Y qué buenos actos has hecho. Tenía un corazón tan grande que no le cabía en el peso. Aquí nació nuestra Rocío Jurado, la más grande, la chipionera más universal. Rocío de lunas blancas, llevas el aire del barrio, junto a tu garganta. ¡Calle Larga! Calle Larga, Plaza Vieja, Calle Jesús y del Barrio, Callejón Pichichi y Calle Nueva, un hermoso relicario. Volvamos a tardar tiempo por esta, para gozar de un paseo, por estas calles de historia, en los coches de Naterno, que había en la Casa Redonda. Barrio que sabe rezar, cuando ve pasar al cautivo, por esas calles Jesús y pide misericordia. La tarde del Viernes Santo al verlo grabado la cruz. Barrio que sabes cantar al llegar los carnavales. Tú eres del carnaval y de gentes inmortales. ¡Viva el barrio! Barrio el pueblo de Simeone. Como no sabía hacerlo de otra manera, este es el regalo para ti. Señores, vamos a cantar al barrio.
escuchar otra vez? Vamos a escucharlo, ¿no? Ya que tanto tiempo de ensayo. A ustedes aquí, señores. Aquí tengo a Saro del Colmado Pregonera, Carmen Otero, El Pipa y toda esta gente buena que sin ellos esto hubiera sido muy, muy difícil yo de haberlo plasmado aquí. De verdad, muchas gracias, porque yo nunca jamás en mi vida pude pensar de que yo pudiera pregonar el pregón de los 25 años de la Plaza Vieja, de la raíz de los Sipioneros y de la cuna del carnaval de este pueblo. Muchas gracias, de verdad. Con cariño del Fran.